Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este su canal, Eva en su Paraíso. Pues el día de hoy, amigos, les voy a mostrar el sustrato que he estado haciendo para que mis plantas estén muy bonitas. Me ha dado muy buenos resultados, estoy muy contenta y voy a aprovechar que tengo todavía un poquito de sol para cambiar algunos geranios que los tengo en sus macetas originales que se han quedado ahí, aunque yo les he puesto alimento, pero esas plantas necesitan más alimento todavía. Así que lo que voy a hacer es cambiarlos a otro sustrato y a otra maceta y se los quiero mostrar para que ustedes también hagan lo mismo y se les pongan sus plantas muy hermosas. Así es que te parece que comencemos. Y bien amigos, pobrecitos mis geranios, sobre todo estos que me encantan. Hace un año los tenía en el sol, cuando estaba en pleno, ahora sí que en plena primavera y verano, y me dieron flores muy bonitas que las tengo por ahí en mi canal. Pues se han quedado como en la sombra, no tanto en la sombra, pero se han quedado abajo del toldo y ellos quieren sol directo. Y se les han arruinado algunas hojitas, pero los vamos a cambiar a varios. Así es que les quiero mostrar sobre todo el sustrato para que ustedes lo hagan, ya que a mí me ha dado muy buenos resultados. Es un sustrato que es muy económico. Y esas plantitas las he tenido yo junto a la lluvia también, por eso están así, miren, todos enterrados de que les ha caído agua, pero los vamos a limpiar y espero que se mejoren bastante. Como les digo, es un sustrato que es muy económico y también no es necesario que le pongamos exactamente lo mismo, porque a mí me ha dado resultado ponerle varias cosas. Lo que veo que les ayuda mucho a estas plantitas, amigos, es que sea cosas orgánicas, porque son cosas que alimentan a nuestras plantas y es lo que les ha servido mucho. Aquí tengo un poco de tierra de las que tienen hojas. Pueden ver que todavía tienen algo de hoja, pero yo los voy a poner más todavía, así es que voy a sacar algo de tierra. Y me gusta porque esta tierra, pues aparte de que tiene cosas orgánicas, fíjense que cuando una planta ya no, pues ya no está bien, que se les echa a perder, las raíces también les sirven para que tenga esas cosas orgánicas. Así que les recomiendo que no les quiten las raíces a su tierra, que se las dejen para que ahí se pudran. Cosas de estas de coco también les sirven. Y pues todo esto, amigos, les sirve mucho a nuestras plantas. Tengo aquí una charolita que tiene también, si pueden ver, es sustrato de pino. Y también les sirve mucho con algunas hojas. Aquí se las vamos a poner. Le vamos a poner más hojitas todavía, porque ese es el resultado que me ha dado a mí, amigos, el tener estas hojitas que les da alimento, que les da oxígeno también a sus raíces. Y también aprovechar para ponerles estas que son maravillosas, que son mis flores de mis camelinas. Vean que ya se están deshaciendo también. Y esas a mí les sirven mucho. Vean. Así es que yo les recomiendo que les pongan de todo lo que ustedes tengan para que ellas se pongan muy bonitas y sobre todo cosas orgánicas. Y aparte de esto, amigos, que ya pusimos, también vamos a añadir algunas otras cosas que también ya se las he mostrado yo en otros videos, que es el cascarón de huevo. Yo ya lo tengo aquí molido. Este le ayuda mucho a darle calcio a nuestras plantas. Le sirve muchísimo para darles también alimento. Le vamos a poner lo que es ceniza. La ceniza también nos ayuda mucho. Le vamos a poner un poquito. También le vamos a poner carbón. Yo tengo carbón molido que me lo dieron muy barato. Vean. Compren de este que está molido porque se lo dan muy económico. Y si no, pues pueden comprar del otro. Este les sirve mucho. También le voy a poner lo que es composta. Entonces tiene aquí como cositas de mango. También le vamos a poner abono de borrego. Un poquito. Me he dado cuenta que la composta no es igual que el abono, amigos. Así que les recomiendo que les pongan todo eso. Y otra cosa que también le vamos a poner es arena. Arena para que drene bien el agua y no se nos encharque, sobre todo para los geranios. Que pongan algo de arena. Y este sustrato, amigos, es una maravilla. A mí me ha encantado, me ha servido mucho en mis plantas. Aquí me va a quedar un poquito chiquito este para revolver.
Esto, amigos, es lo que ha hecho que mis plantas estén muy bonitas, que estén dando flores, que el sustrato les haya caído muy bien. Así los puedo cambiar bien de maceta, no tienen tanto problema. Así que se los recomiendo bastante. Y como pueden ver, son cosas que podemos encontrar, no es tan complicado. Además, son cosas también que nos salen económicas. Yo les he dicho que el sustrato que tienen ya viejo lo renueven con hojas también que encuentren. También venden tierra de hojas y, por ejemplo, aquí en México no es tan cara para que ustedes la puedan usar. Pues aquí tenemos ya nuestro sustrato, amigos. Como pueden ver, queda esponjadito. Queda muy bonito. Es un sustrato que está alimentado, como pueden ver. Vean qué bonito queda. Y aquí no les doy lo que son medidas, porque ustedes también necesitan ver, de acuerdo a lo que usen, que el sustrato quede bien esponjadito, que quede bien. Yo todavía, aparte de la maceta, a la plantita le voy a poner más hojas, y eso también me ha servido bastante para que drenen bien mis plantitas. Vamos a poner por acá y vamos a sacar esta plantita que está muy fallecita. Ahorita la vamos a limpiar. Y fíjense que, aprovechando que voy a cambiar este, lo que es este geranio, vamos a ver que esta plantita, miren, también está enferma. Y uno piensa que está enferma porque está muy húmedo, por eso le da cochinilla. Le vamos a poner algo para la cochinilla. Pero no, amigos, no se enferma nada más por exceso de agua. Se enferman también porque están muy secas. También se enferman porque no tienen alimento. Pero sobre todo yo me he dado cuenta que es porque no tienen alimento, y también eso hace que su sustrato se les seque bastante. Y vean, es una plantita que casi no ha dado raíces porque el sustrato que tiene pues no le sirve. Cuando estos geranios deberían de tener bastantes raíces, pues casi no tiene, porque no tiene un sustrato adecuado para que ella pueda dar esas raíces. Y esos geranios son muy bonitos porque florean bastante. Lo que hago yo también es poner en la parte de abajo, le pongo hojas y luego pongo sustrato también. Pongo sustrato, pongo la plantita. Y lo que hago, amigos, es poner más hojas también, porque quiero que este sustrato quede bien bofito, ya que es un geranio y a estos les encanta tener un sustrato que no sea tan, húmedo, que drene bien. Y las hojitas van a hacer que drene y le va a servir también bastante porque les va a dar alimento. Ya después de eso vuelvo a poner sustrato. Para que nos quede un poco fijo, les recomiendo que hagan esto. Aprieten nada más así poquito. Y ya, amigos, miren, ya no se mueve como se movía. Les recomiendo que le quiten las cosas que ya no les sirven, las cosas secas. A mí lo que me ha servido para todos estos animalitos, amigos, pues ya les he platicado que es agua con jabón. Jabón de trastes, del que es en gel o líquido. Pongan muy bien, nada más pónganlo en la tarde o muy temprano en la mañana. Yo les recomiendo que los pongan ya en la tarde, y sirve mucho para la cochinilla, para la mosca blanca. Les digo que a mí me ha servido bastante con mis rosales, con los geranios, y les ha ido muy bien. Y por último, amigos, los vamos a regar para que empiecen a tomar ese alimento que ya tiene en su sustrato, y pues le va a ir muy bien a esas plantitas. Yo se los recomiendo mucho porque a mí me ha ido muy bien con él. Y como les digo, pues son cosas que se pueden encontrar fácil, económicas. Yo se los he puesto a mis rosales, a la mayoría de mis plantas, a las petunias.
y les ha ido muy bien, amigos. Vean, ya está saliendo agua. Tenemos que regar muy bien porque como es muy poroso este sustrato, pues necesito que tomen agua. Se las he puesto también a estas vincas preciosas, que vean cómo están sacando de botones. Llevan bastantes botones que van a abrir. Aquí podemos ver, miren. Tiene bastante sustrato con hojas. Como les digo, primero pongan también sus sustratos viejos a que se renueven con hojitas, a que ya estén un poquito podridas, que ya estén un poco descompuestas, y también añádales pues estos que están todavía duritas para que les sirva para que quede porosito el sustrato, y sus plantas se van a poner muy bonitas. A mí no me iba muy bien con las vincas y últimamente vean qué bonitas están. También esas plantitas están muy bonitas. Vean qué buenos resultados he tenido con ese sustrato. Aquí tengo otra igual de otro color. Y vean cuántos botones lleva. Así es que muy recomendado este sustrato. Además es, les digo, muy económico, muy fácil. Vamos aquí a ver abajo. Miren. Lleno de hojitas. Y estas flores que caen de la camelina, aquí se las pongo para que se les sequen. Pero vean el sustrato que tiene, amigos. Y está bien mojado porque pues acaba de llover apenas. Aunque las tengan aquí a la intemperie, ellas no les pasa nada porque ese sustrato drena mucho y les retiene mucho la humedad. Ya que cambié este geranio, amigos, aproveché para cambiar los otros que también los tenía sin cambiar, que les faltaba alimento, vean. Y no les eché aquí agüita ya porque ya está lloviendo, ya para que le caiga agua arriba. Nada más le puse aquí un poquito abajo también este. Y otros, voy a mostrar otros que también cambié. Aquí entre estas plantitas, mire cuántas hay aquí. Puse estos dos juntos. Esta rosita que está muy precioso. Vean qué bonito está. Este ya se le están secando sus flores, ya se le está pasando. Pero también se los mostré en los videos cuando todavía tenía flor. Así que no sé si ya la vieron o la van a ver con flores. Y los puse juntos porque no tenían casi muchas raíces. Así es que están juntos en la misma maceta y quedaron muy bien. Vean qué sanos están estos geranios. Este es otro que también cambié. También quedó muy bonito, vean. Esta hojita que tiene fea, pues una vez se la quitamos. Vean su sustrato con hojitas. Bastante materia orgánica. También cambié estos. Estos que son geranio gitanilla o geranio colgante. Los puse aquí que les dé el sol de la mañana. Espero que se pongan muy bonitos. También puse dos porque no tenían casi raíz, así es que aprovechando pues puse los dos. Vean que también tienen ahí sus hojitas, y pues más adelante, amigos, les daremos seguimiento a estas plantitas a ver qué tal nos va. Esperemos que muy bien. Espero que les haya gustado mucho este video, amigos. Hagan esto para que sus plantas estén hermosas, y pues déjenme sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, que lo más posible pues yo les contestaré. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, regálame un me gusta. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.